Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente Biden viajó a hacer campaña a Michigan luego de la conferencia de prensa en la que ayer trató Jorge de despejar las dudas sobre su competencia para gobernar un segundo periodo. Efectivamente, Ilia, luego de esta conferencia que duró una hora más o menos, miembros de su partido le han reiterado su apoyo. Pero esto es importante, el número de demócratas que le piden que abandone la contienda sigue aumentando. Pedro Rojas está en Washington y tiene lo último sobre los esfuerzos del presidente Biden para salvar su candidatura. Aun cuando el presidente Joe Biden insiste en que no abandonará la campaña presidencial, la esperada rueda de prensa que buscó parar la caída del apoyo de su partido aparentemente no funcionó como esperaba. Y ya 20 demócratas, miembros del Congreso, solicitan públicamente su retiro de la contienda. Biden respondió a la primera pregunta equivocándose sobre el apellido de la vicepresidente. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. Antes de partir hoy a Michigan para hacer campaña, grupos minoritarios de congresistas, entre ellos hispanos, que se reunieron con él de manera virtual. Según la publicación Político, le dijeron, es tiempo de que otra persona sea nuestro líder. Anoche sostuvo una reunión privada con Joaquín Jeffries, el líder de los demócratas en el Congreso, y en una carta Jeffries señaló, en mi conversación con el presidente Biden le expresé directamente toda la amplitud de ideas, perspectivas sinceras y conclusiones sobre el camino a seguir que ha compartido el caucus en el tiempo que recientemente hemos pasado juntos. Antes de la rueda de prensa, Biden se equivocó al presentar a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. El expresidente Trump y su campaña han hecho burla de los errores de Biden. Y además el candidato republicano invitó a Biden a realizarse juntos una evaluación cognitiva. Analistas dicen que Biden dominó el manejo de temas mundiales, pero no superó críticas que enfrenta desde su pobre presentación en el debate a Trump. Si alguien está buscando un candidato que es bueno para hablar, que es rápido, que habla como joven, no lo logró. Y es que la reunión privada que sostuvo el líder de los demócratas en el Congreso con Biden podría ser el principio de múltiples encuentros similares. El congresista de Carolina del Sur, James Clyburn, quien ayudó a Biden a ganar la nominación en 2020, dijo que le apoyará en cualquier dirección que tome. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Bueno, y mientras tanto, todo está listo para el inicio de la Convención Nacional Republicana este lunes. Ahí cientos de delegados confirmarán a Donald Trump como candidato presidencial de su partido y habrá fuertes medidas de seguridad ante posibles protestas. Viviana Ávila ya está ahí. En Milwaukee se ultiman los detalles para el inicio de la Convención Republicana el próximo lunes, que espera a 50,000 visitantes. Y hoy el expresidente Trump dijo que anunciará la próxima semana a su fórmula vicepresidencial de una lista que incluye a los senadores Marco Rubio de la Florida y J.D. Vance de Ohio, al gobernador de Dakota del Norte y al senador Tim Scott de Carolina del Sur. Se confirma también la asistencia de su esposa Melania Trump y un discurso de quien fuera su rival, el gobernador Ron DeSantis. Y aquí en Milwaukee ya también se han establecido perímetros de seguridad alrededor del evento, calles bloqueadas y también se han comenzado a levantar barricadas. Por aire, agua y tierra habrá vigilancia durante la convención. Se están colocando rejas, barricadas, cientos de cámaras de vigilancia y habrá presencia policial. La Guardia Costera restringirá el tráfico en el río Milwaukee y el lago Michigan. Esta es una colaboración de recursos de autoridades federales, estatales y locales, nos dijo el jefe de la policía de la ciudad. Dicen que se han preparado por meses para este evento. Por lo normal nos van a ver así en nuestro uniforme para que nos puedan identificar, pero sí, claro, si hay algo que se pone más agresivo, tendríamos que ponernos nuestro equipo de protección. Pero también están preparados los manifestantes en contra de esta convención. Entonces tenemos un grupo de casi 100 miembros que van a ser nuestros miembros de seguridad, que están entrenados con tácticas pacíficas de cómo lidiar con enfrentamientos, pues ya sean violentos o con gente que sea agresiva. Hoy también voluntarios de las escuelas públicas de Milwaukee ayudaron a inflar los 100.000 globos que se usarán el día en que Donald Trump sea oficialmente nominado como candidato republicano. En Milwaukee, Wisconsin, Viviana Ávila, Univisión. Y ahí estaremos precisamente a partir del próximo lunes, estaremos transmitiendo el noticiero y programas especiales desde la Convención Republicana en Milwaukee. Ojalá que puedan acompañarnos. Y esto es nuevo esta tarde. La jueza desestimó el caso de Alec Baldwin después de que se acusara a la fiscalía de haberle ocultado evidencia sobre la munición que se usó en el incidente. Vamos de inmediato con Claudia Ramos, ella tiene lo último de este caso. Adelante, Claudia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, un giro inesperado en este caso. Como tú ya bien lo mencionabas, la jueza ha decidido desestimar este juicio en contra de Alec Baldwin, quien enfrentaba un cargo de homicidio involuntario por ese tiroteo mortal que cobró la vida de Halyna Hutchins en el 2021. Desestimó el caso con prejuicio, lo que significa que Baldwin no va a poder ser juzgado nuevamente. Vimos a un Baldwin entre lágrimas abrazar a su esposa Hilaria, quien lo ha acompañado en todo momento, también a sus abogados. Y es que, ¿qué es lo que sucedió aquí? En la mañana todo fue parte de una audiencia especial donde no estuvo presente el jurado, donde básicamente la defensa argumentó que la Fiscalía del Condado de Santa Fe ocultó evidencia crucial en el caso que a ellos los habría ayudado a armar el caso para Baldwin. Estamos hablando particularmente de la entrega que hizo un buen samaritano de municiones en marzo tras haber finalizado el juicio en contra de la armera Hannah Gutiérrez Reed. Esa evidencia jamás llegó a las manos de la defensa de Baldwin. Es por eso que ahora la jueza les ha dado la razón y por ahora este caso queda desestimado. Una gran victoria para Baldwin, quien en los últimos 3 años había argumentado que él jamás jaló el gatillo, y de esta manera termina esta odisea aquí en Nuevo México, un juicio que había estado programado para finalizar el próximo viernes, pero ahora termina con este final inesperado. Con esa información regreso con ustedes allá al estudio. Gracias, Claudia, por tu información de último minuto. 3 personas resultaron lesionadas y otras 50 desplazadas debido a un incendio que destruyó un edificio de apartamentos en Filadelfia. Las imágenes captadas desde un helicóptero muestran la rapidez con que las llamas se propagaron desde el techo del edificio. La Cruz Roja acondicionó un refugio para quienes perdieron sus viviendas. Vamos a cambiar de tema. La ola de calor que no da tregua, Ilia, en el oeste del país. Al menos 19 personas se le atribuyen por esta ola, y particularmente en el condado de Santa Clara, en California. Así es, Jorge, y como nos dice Luis Mejía, las autoridades decidieron mantener el estado de advertencia por calor extremo, por lo menos hasta hoy viernes en la noche. Estos días, en el corazón de Silicon Valley, el calor no solo aprieta. Demasiado pesado. También ha empezado a matar. El médico forense del condado de Santa Clara está investigando 19 muertes posiblemente causadas por la ola de calor. Las autoridades nunca habían visto tantas. 4 de los fallecidos vivían en la calle. Todos los demás tenían hogar. Muchas de las víctimas eran mayores de 65 años. En los últimos días, San José ha tenido temperaturas altas, pero no tan elevadas como en otras partes del país, como en Arizona o en Nevada. Muchos se preguntan cómo es posible que aquí haya habido tantas muertes por el calor. Las autoridades dicen que parte de la respuesta puede estar en el hecho de que las casas en general no tienen aire acondicionado, no están preparadas porque el calor aquí no es tan frecuente. Y eso para los más vulnerables puede ser letal. Especialmente para aquellos que viven solos, para quienes están enfermos. Esa población es la que más le preocupa al condado estos días. Tenemos una amplia campaña de información pública para pedirle al público que por favor nos ayude y revise si tienen amigos, conocidos, vecinos, familiares que no tienen aire acondicionado, que los vayan a visitar seguido para asegurarse de que estén bien. Hoy es otro día caluroso. Cocino temprano, como a las 6 de la mañana, y ya no vuelvo a cocinar. Pero a partir de este fin de semana, por lo menos aquí, las altas temperaturas bajarán a niveles más tolerables. En Silicon Valley esta ola de calor puede estar pasando, aunque es inevitable y cada vez más común que pronto llegue otra. En San José, California, Luis Mejía, Univisión. A propósito de este tema, en Texas, y en medio de un calor sofocante, más de 1 millón de residentes entre Galveston y el norte de Houston siguen sin electricidad tras el paso del huracán Beryl. Como nos dice Lidia Terrazas, es posible que cientos de miles de hogares y empresas no recuperen el servicio eléctrico sino hasta la próxima semana. Casi 1 millón de personas siguen en la oscuridad en Texas. Como postes de lunes. Se cumplen 5 días de apagones masivos tras el paso de Beryl por la región. Y para muchos, Esta es una situación de vida o muerte. Es más difícil porque como yo tengo una niña especial, entonces ella no soporta tanto el calor y yo tengo que buscar para dónde irnos, y este centro comunitario nos ha ayudado bastante. El calor intenso agravó el panorama desde el martes. Y ahora las tormentas esporádicas amenazan las labores de restauración de energía. Hay relámpagos, tendrán que detenerse un tiempo, pero luego seguirán. Un proceso que en sí ya ha sido lento. El alcalde de la ciudad de Houston dijo que la principal compañía de energía, CenterPoint, debe comunicarse mejor en el proceso y que enfrentarán una rendición de cuentas. Se supone que ya deberíamos tener luz, o al menos en el área, pero no. No ha habido algún estimado de cuándo pueda haber. Y es que entre las muertes registradas hasta el momento, la falta de suministro eléctrico ha sido apenas una de las causas, pues una persona murió al no poder usar su máquina de oxígeno y se han reportado cientos de incidentes de intoxicación por monóxido de carbono por el mal uso de generadores. Por cuarto día consecutivo, las personas continúan refugiándose en los centros de enfriamiento con sus familias y sus mascotas. Hemos ido a diferentes distribuciones y hemos dado comida para toda la gente que tienen mascotas, gatos y perros. Como alivio, se aprobó ayuda federal. Ayuda que, a pesar de estar entre la discordia de los gobiernos estatales y federal, podría marcar la diferencia para la población tejana. Se estima que entre 300,000 a 500,000 usuarios verán la restauración de sus servicios de electricidad hasta la próxima semana. Es todo de mi parte. Desde Houston, Texas, Lidia Terrazas, Univisión. Lidia, gracias. La compañía AT&T anunció que durante el 2022 más de 10 millones de cuentas fueron vandalizadas, poniendo en peligro la información personal de sus clientes. El FBI dice que la compañía demoró en anunciar el delito y asegura que ya arrestó a un sospechoso. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. La más exitosa nave espacial de SpaceX sufrió una rara falla durante una misión de rutina el jueves por la noche. El cohete Falcon 9 intentó poner en órbita un grupo de satélites de Internet, pero los propulsores no funcionaron. Aún así, no se sabe por qué. Sin embargo, los satélites sí lograron ser puestos en órbita. Vamos a México. El FBI lanzó una alerta para buscar a una niña estadounidense de 14 años que desapareció en la capital hace 2 semanas mientras estaba de vacaciones. Elizabeth González caminó varios metros junto a sus primas pequeñas antes de abordar un taxi con un desconocido. Esa fue la última vez que supieron algo de las tres pequeñas. Jessica Cermeño tiene el desgarrador testimonio de la madre de las niñas y nos cuenta cómo y dónde desaparecieron. Así jugaban Sofía y Regina Maylén Moreno hasta hace unos días, sonrientes y felices. Hoy nadie sabe dónde están. Salieron con dirección a la tienda y ya no estuvimos buscándolas y ya no aparecieron, ya no regresaron. Su madre, Almadelia Mendoza, está en shock y nos contó que las niñas de 6 y 4 años de edad desaparecieron el 30 de junio junto con su prima, Elizabeth González, de 14, en estas calles de Azcapotzalco, en el norte de la capital mexicana. Y según los videos captados por las cámaras de seguridad de los vecinos, las niñas caminaban en sentido opuesto a la tienda donde siempre compraban. No han pedido rescate, no se sabe nada. Elizabeth es estadounidense y vive en Utah, pero estaba en México de vacaciones visitando a su familia. Por eso el Buró Federal de Investigaciones estadounidense está colaborando con los mexicanos para encontrarla. Yo estaba poniendo a mi hija en contacto con su cultura, con sus raíces, y ahorita estoy viviendo una de las peores pesadillas. En su cartel de búsqueda, el FBI informó que al momento de su desaparición, Elizabeth vestía pantalón de mezclilla azul oscuro, una sudadera negra con capucha y tenis blanco y negro de la marca Vance. Además, Almadelia nos asegura que en otro video en posesión de las autoridades se observa cómo las tres niñas abordan un taxi justo en esta zona, acompañadas de un hombre. Hemos visto en video que había subido a un taxi. Creemos que fue manipulado. Es una investigación activa. Es que en las imágenes de vigilancia se ve como Elizabeth, antes de subir al taxi, recibe una llamada en su celular y voltea hacia atrás buscando algo. Son muy dolorosos. Ajá. Ahora sí que uno trata de ser fuerte, pero... En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. Y en una noticia en desarrollo con respecto a estos hechos, el FBI dijo que esta noche está buscando a una persona en conexión con la desaparición de la menor Elizabeth González y sus dos primas. Lo identificó como Antonio Moreno, de 31 años de edad. Él es el padre biológico de las dos primas de Elizabeth González. El largo juicio por supuesto soborno en contra del senador Bob Menéndez de Nueva Jersey está ahora en manos del jurado que hoy comenzó a deliberar. Vamos a pasar con Blanca Rosa Vilches, quien ha cubierto este juicio desde el principio. Blanca Rosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, las deliberaciones del jurado empezaron esta tarde y todavía no hay un veredicto. Es que realmente es un caso bastante complejo. Es una acusación federal de 66 páginas exactamente y es un caso, como decíamos, muy complejo que abarcan 18 cargos y cargos que son sumamente importantes. En primer lugar, soborno, también la obstrucción de justicia y tal vez el más importante es actuar como agente de un gobierno extranjero. Que es en realidad la primera vez que un senador norteamericano ha sido acusado de un caso similar. Por este cargo solamente podría enfrentar el senador Bob Menéndez alrededor de 20 años de cárcel. Todavía, como decimos, no hay un veredicto y son alrededor de 12 miembros del jurado, es decir, 6 mujeres y 6 hombres los que están a cargo de este caso. Él, al momento de salir de la corte, sin conocer todavía el veredicto, esto fue lo que declaró. Tengo fe en Dios y en el jurado. Exactamente, dice tener, como lo ha dicho durante el transcurso de estas 8 semanas, tener fe en el jurado y también en la justicia. El jurado va a regresar este lunes a continuar con estas deliberaciones hasta efectivamente contar con un veredicto. Y después, por supuesto, que el juez va a fijar la fecha de la sentencia. Es todo lo que tenemos desde Nueva York. Regreso con ustedes. Seguimos pendientes, Blanca Rosa, muchas gracias desde Nueva York. Según un informe demográfico publicado por las Naciones Unidas, se prevé que la población mundial siga creciendo y pase de 8.200 millones de personas que hay actualmente hasta casi 10.300 millones en el año 2080. Pero la ONU prevé que después de ese pico la población empezará a descender, en parte porque las tasas de fertilidad están disminuyendo más rápidamente de lo previsto. Todo está listo para este super domingo de fútbol. Desde Alemania comenzamos con la final de la Eurocopa que se jugará entre las selecciones de España e Inglaterra y que usted podrá disfrutar por Univisión y sus plataformas a partir de las 2 de la tarde, hora del este. Y un poco más tarde podrán seguir la cobertura de la final de la Copa América entre Argentina y Colombia en Miami. Este partido será a las 6:30 del este y, por cierto, Ticketmaster está reportando boletos de reventa que van entre los $1,600 y los $10,000, pero eso no es todo. Se están ofreciendo palcos y hasta por $97,000. Ilia, ¿qué te parece? Exorbitante, pero bueno, habrá quien los pague. A casi 2 semanas de las elecciones presidenciales en Venezuela, las encuestas muestran una clara ventaja del opositor Edmundo González sobre Nicolás Maduro, pero la pregunta es si la dictadura venezolana estará dispuesta a reconocer su derrota. Eso le pregunté en una entrevista exclusiva a la líder opositora María Corina Machado. Yo te aseguro que con la participación que va a haber, la victoria de Edmundo González será arrolladora. La única manera de que Maduro pueda quedarse es producto de un fraude monumental. No hay que ya lo han hecho, pero que ya lo han hecho, ese es el problema. Pero en otra Venezuela, no era la misma de hoy. Nunca fuimos a un proceso electoral con 30 o 40 puntos de ventaja. Nunca fuimos con un país organizado en una plataforma de defensa del voto, la red 600K, como la que hemos instalado hoy. Este más, este domingo a las 11 de la mañana, aquí por Univisión. Es una de esas historias realmente increíbles. Se trata de un salvavidas hispano de Sarasota, en la Florida, que se ha convertido en un verdadero héroe. Y es que él, Jorge, logró salvar a 9 personas que habían sido arrastradas por las corrientes de resaca en una playa. Vilma Tarazona tiene este testimonio de Mariano Martínez sobre este asombroso rescate. Vamos a ver. Mariano Martínez recuerda que ese día ya había terminado su turno de trabajo cuando escuchó que había personas ahogándose muy cerca de la playa de Sarasota donde estaba. Corrió tan rápido como pudo y se lanzó al agua. Eran un montón de cabecitas adentro de una corriente de retorno, luchando por sus vidas. Las víctimas no sabían nadar. La primera persona que veo, que era una chica joven, veo como que ella había como dejado de... Ya no tenía más fuerza para seguir luchando, ya con el agua, ya prácticamente bajo el agua. Martínez la sacudió con fuerza, le dio su tubo salvavidas y la puso a salvo. Sabía que no podía perder un segundo. había más personas desesperadas luchando por sobrevivir. Encuentro a dos personas, madre e hija, también luchando por sus vidas, hundiéndose mutuamente porque se querían mantener a flote. Logró estabilizarlas y siguió su nado desesperado para salvar al resto del grupo que estaba a punto de morir a la deriva. Estaban totalmente desesperadas. Y hundiéndose también. Se le aprieta el corazón cuando recuerda las súplicas de las víctimas. Que las ayude, que no se querían morir. Para Mariano, este ha sido el rescate de su vida. Veo lágrimas. Sí, de emoción, de estar hablando y tener las caras de ellos ahora en mis ojos, en ese momento. Y bueno, es fuerte cuando uno puede salvar una vida. Los consejos prácticos de los rescatistas: si usted decide venir a la playa, por su seguridad, aprenda a nadar, nunca nade solo, y si decide entrar al agua, nade en un lugar donde usted sabe que hay un salvavidas. En Sarasota, Florida, Vilma Tarazona, Univisión. La historia de su vida se nota cómo le ha impactado, ¿no? No, creo que era el propósito de él. De su vida, sí, esas 9 vidas. Increíble. Una por una, ¿no? Una por una, muy valiente. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.